un tiro. Se levanta Capó. Seven to 8 hours a day is going to take home the gold from Mexico. The time nadie te lo presenta como EB de boxeo. Hay momentos únicos, dramáticos, mágicos, que definen y vivirán por siempre en la historia del deporte. Bienvenidos a uno de los momentos más especiales y espectaculares en la historia del boxeo. Un maravilloso combate que se celebró el 17 de marzo de 1990 y que aún a pesar de que fue hace más de 30 años, sigue vigente y en la memoria del mundo entero. Han pasado varios rounds y la velocidad de Medrick Taylor es infernal. Julio está confundido, no sabe qué hacer, sus piernas no le responden. Todo parece indicar que el americano se llevará la victoria. Pero pasa lo inesperable, un momento único que quedará escrito con letras de oro en las sinagogas del boxeo mundial. Bienvenidos a aficionados del deporte más bello del mundo. En esta ocasión serán testigos del noveno episodio de nuestra serie Peleas Legendarias. Los protagonistas de este capítulo son dos boxeadores que nos brindaron el momento supremo del deporte. Dos boxeadores que protagonizaron una de las mejores peleas de todos los tiempos. Julio César Chávez contra Medrick Taylor. Preparen sus lugares y ajusten sus asientos. Comenta, danos like y presiona el botón de campana. En una maravillosa presentación de EB de Boxeo. EB de Boxeo. México en los deportes individuales y colectivos ha vivido muchos momentos de gloria. Estos escasos pero vibrantes triunfos se han convertido en recuerdos imborrables en su pueblo. Sucesos que hicieron llorar a la legión azteca de emoción. Hasta conquistas que pensaron no vivirían para verlas. Pero hay un momento que no solamente conmocionó a México, sino a todo el mundo. El 17 de marzo de 1990, en el Hotel Hilton de Las Vegas, Julio César Chávez se unía en vida a un selecto grupo de inmortales y lo regalaba una presentación sin igual, única, que pasaría como uno de los momentos más épicos del deporte. Medrick Taylor fue un pródigo, un destello de habilidades y explosión, que no solo era certero, sino mortífero. Hoy esta noche histórica le dejó secuelas. Las esperanzas de ver al próximo Sugar Ray Leonard estaban depositadas en él. Hay dos lados de esta historia, la contada por Medrick Taylor y la de Julio César Chávez. Tantas y tantas hipótesis, supuestos de qué hubiera ocurrido de haber ganado Taylor y cómo hubiese sido su carrera. Pero para esto tenemos que irnos a sus inicios. Julio César Chávez ya era un campeón consolidado que contaba con un largo reinado. Julio se había convertido en el primer tricampeón en la historia de México. Su fama había crecido de manera exponencial. Si de rapidez hablamos, Medrick se pinta solo. Taylor tenía un estilo similar a un contemporáneo como lo es Shane Mosley. Un estilo compacto, espectacular y con poder. El boxeador ganador de la medalla de oro, Los Ángeles 84, no le pide nada a la rapidez de cualquier boxeador, y esa será la clave de su pelea. Julio se presentaba con un impresionante récord de 66 victorias y 56 knockouts. Taylor invicto también, con un récord de 24-0, 14 knockouts. Lo que pasaría a continuación no solo quedaría embarcada en las historias de los deportes, sino que cambiaría de manera dramática la vida de cada uno de sus personajes. Las expectativas por el combate eran inmensas. Julio para confirmar el título del mejor boxeador del planeta. Taylor meterse dentro de los mejores 5 del orbe. Julio sale primero, con la música sinaloense. Taylor sale después, mientras Evander Holyfield sostiene la bandera de las barras y las estrellas. La campana suena y se levanta el telón. Los boxeadores están listos. El público está listo. Espero que ustedes, aficionados de EBD, estén listos. Julio César Chávez empieza lento. Sus 27 años contrastan con la experiencia adquirida en las memorables peleas que ha tenido a su corta edad. Los 1.04 millones por esta pelea es la cifra más grande de su carrera, cifra que desquitará hasta el último centavo. Taylor explosivo, centellante, deslumbrante, es un deleite ver.
Solo han pasado 6 años de que conquistó la medalla de oro a los 17 años. Hermoso round. Los estilos se acoplan. Estamos viendo dos superdotados elaborar danzas perfectas. El primer round es de Taylor. Su velocidad no es de este planeta. La palabra invencible jamás se aplicó tan bien en un ser humano como para Julio César. Pero hoy esa palabra será puesta a prueba en todos los aspectos posibles. Mientras pasaban los rounds 2 y 3, Taylor se consolidaba más. Su jab siempre va acompañado de un movimiento a la izquierda. Las combinaciones de Medrick son generosas, son desgastantes, son frustrantes para Chávez. Taylor le pelea dentro, le pelea afuera. Está superando en todo al boxeador mexicano. Increíble. En el quinto round, Taylor se destapó. Metió golpes a las zonas blandas a manos llenas. El gancho al hígado, el golpe más mexicano, pero sobre todo el golpe favorito de Chávez, está mermándolo. La leyenda está siendo aniquilado por su arma favorita. Taylor ha ganado por lo menos 4 de los primeros 5 rounds. Finaliza el round y Taylor levanta las manos. Excelsa presentación. Cuando finaliza el sexto, las tarjetas de los jueces, los comentaristas y el público tenía a Taylor ampliamente ganando. De esto no había duda. Pero lo que sorprendía era su rostro, un rostro que no era de un ganador, un rostro maltrecho, que de no haber visto la pelea, pensarías que este boxeador va perdiendo, y por paliza. Las manos más rápidas del planeta seguían llegando a la humanidad del mexicano. En los primeros segundos del round 7, un gancho de izquierda poderoso es conectado de lleno. Chávez hace un movimiento con su puño derecho, invitando a fajarse. Medrick aprieta el acelerador y hace ver lento a Chávez. Los centellantes golpes de Taylor son una mezcla de belleza y destrucción. Después de 8 rounds, Julio César ha lanzado 372 golpes. Algo extraño en un tipo aniquilador como él. Pero lo increíble es la cantidad que lleva Taylor. 708 golpes. Siendo benévolos, Julio ha ganado un round. Nos duele ver a la leyenda ser superado de esta forma. Ráfagas continuaban saliendo de los puños de Medrick. En los rounds 9 y 10, Julio solo pensaba en que se acabara la pelea. Chávez jamás había sido tan golpeado, aniquilado. El hombre acostumbrado a quebrar a sus oponentes está siendo quebrado por un torbellino de lanzagolpes de todos los ángulos. Durante los primeros segundos del round 10, Taylor se convierte en una máquina asesina. Chávez intenta despertar y lanzar 2 golpes, pero Taylor le responde con una infinidad de bombazos, de la que solo se ven destellos impredecibles para el ojo humano. En un intento por esquivar, Chávez utiliza su cintura. Los movimientos míticos de la denominada cintura de goma son superados por la hipervelocidad de Taylor. Una actuación perfecta estaba consumándose. Es el round 11, el mejor round de Chávez, pero aún con todo y que ganó ese round, recibió mucho castigo. A Taylor solo le faltaban 3 minutos y una de las obras maestras más espectaculares de toda la historia está a punto de ser consumada. Taylor solo necesita mantenerse de pie por 3 minutos para culminar una victoria merecidísima que lo lleva a ser la próxima figura del boxeo. Es el round final. El rostro de Taylor es una deformidad. No parece que Taylor esté conectando al 2-1 a Chávez. El tipo que entró tan solo 33 minutos antes al ring es imposible que sea el mismo. Su calzoncillo parece el atuendo de un cirujano que acaba de operar. Medrick solo ha pasado una vez los 10 rounds en sus 24 peleas. El desgaste es impactante. Richard Steele hace un gesto con las manos y les invita a combatir. Steele, que ha pasado desapercibido en toda la pelea, pero será un protagonista más de esta guerra. La esquina de Taylor le dice que gane este round, que confirme lo que ha hecho en los 11 rounds anteriores. Julio sale desesperado. Está a punto de perder lo invicto. Medrick sigue intercambiando. No necesita hacer eso. Le puede costar caro. Faltando 2 minutos, Medrick lanza una izquierda y cae. En uno de los momentos más emblemáticos antes del desenlace. Medrick sigue conectando, pero sus piernas lucen de papel. Poca gente se dio cuenta de lo lastimado que estaba por dentro Medrick. Los bombazos de Chávez eran pocos, pero eran sólidos y mortíferos. El cansancio, sus piernas frágiles, su rostro malherido y su pantaloncillo teñido de rojo solo hacen más dramático cada segundo que pasa. Chávez implora un milagro. O que se acabe la pelea.
Faltando 54 segundos, Taylor hace un segundo movimiento icónico. Taylor baja los brazos, hace una finta y mueve la cabeza en ambos sentidos. El tercer movimiento clave llega faltando 24 segundos. Julio César está perdido. Está en un ritmo hipnotizante de combate cuando llega una derecha milagrosa. Un golpe que hace trastabillar a Taylor. Hay esperanza, pero el tiempo es insuficiente. Taylor se dobla, da dos pasos hacia adelante y queda contra las cuerdas en una esquina. Como si el destino le jugara un cruel desenlace. Se coloca en la posición perfecta para recibir el golpe más poderoso jamás lanzado. Taylor cae. Parece no haber vida. Un silencioso incrédulo microscópico se apodera de la arena para convertirse de manera inmediata en una explosión de júbilo y adrenalina. Taylor por instinto recibe una descarga de energía. Esa última gota de energía que le queda. Se aferra a las cuerdas y se levanta. Richard Steele empieza el conteo. La locura se apodera del mundo entero. Richard Steele le pregunta a Taylor dos veces. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Este no responde y mira su esquina con la mirada perdida. Richard mueve los brazos y termina el combate. ¿Qué acabamos de presenciar, señores? Uno de los mejores regresos de la historia. 35 minutos y 58 segundos magistrales de Taylor. Y se quedó a solo 2 segundos de cambiar el futuro del boxeo. Ese golpe se convirtió en amor, en pasión, en idolatría, en lágrimas, en esfuerzo de millones de mexicanos que miraban como un tipo se repuso de la adversidad y de una inminente derrota para convertirlo en un momento de inspiración y júbilo. Un tipo que venía de circunstancias similares a las que ellos habían tenido. Chávez le decía con este golpe, no te rindas jamás, tú puedes triunfar. Julio se convertía a los 27 años en una leyenda viviente. ¿Recuerdan que les dije que toda la historia tiene dos versiones? Mientras Julio se consagraba como el mejor libra por libra y tenía victorias históricas como ante Macho Camacho y llenó su récord Guinness ante Greg Hagen, Medrick Taylor sufría no solo el dolor físico que le mandó 2 días al hospital, que le dejó con una mandíbula fracturada o el estar orinando sangre, sino sufría todos los demonios de esta hipotética victoria. Los supuestos rondaban su mente. Imaginen la peor decisión que han tenido en su vida y multiplíquenlo por 1,000. Así se siente Medrick Taylor en estos momentos. Taylor perdió algo más esa noche. Medrick jamás se bajó de ese ring. Esa noche le quitó todo. Taylor se quedó en una paradoja para la eternidad con la frustración de haber ganado 2 segundos más. Medrick siempre estará en el corazón de millones de mexicanos y su nombre perdurará. Sin su presentación magistral y casi perfecta, la pelea de la década y una de las mejores de la historia no hubiera sido posible. El destino se comporta de maneras misteriosas. En ocasiones es cruel y despiadado. Medrick merecía ganar. Se quedó a 2 segundos de revolucionar el futuro. Pero en ocasiones no hay explicación que baste, ni justifique los misterios y desenlaces de la vida. Todo lo que consiguió y todo lo que hubiese conseguido pasó esa noche a la leyenda Julio César Chávez y lo convirtió en lo que fue y es hoy. Sin Medrick, esto no hubiera sido posible. Una pelea especial. Un último round. 2 segundos que definen y cambian el rumbo del mundo. Una noche mágica que vivirá eternamente. Gracias al mejor combate de la década y un desenlace memorable, Julio César Chávez contra Medrick Taylor es el 9º episodio de nuestra serie Peleas Legendarias. No olviden, vivan, sueñen y respiren TV de boxeo. TV de